Muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal estáis, chicos? Yo hoy voy, ya llevo toda la semana acumulando, empiezo a ir de culo, pero bueno, es esta semana me toca currar el domingo también. No va a poder ser que termine Magneto del tirón hoy, así que empiezo casi a la misma hora de siempre y ya sabéis lo que me da tiempo. Así que bueno, ya me voy mentalizando de que mañana me toca otro rato. Esta mañana he hecho el directo con los amigos de Incorona. He terminado Iliana, la de Magic, que estábamos haciendo ayer. Y me ha dado tiempo a dedicar un libro y del pack que tenía y poco más. Así que, bueno, me ha dado tiempo también a dormir un poco y descansar, viendo que me iba a tocar el fin de semana entero y sábado y domingo. Pues bueno, ya por lo menos me lo he repartido un poco y he dormido un poquito más por la mañana y media horilla de siesta. O sea, tampoco una locura. Pero bueno, me voy a pasar. Hola, Arancha, ¿qué tal? Me paso ya directamente a la ventana de stream, ¿vale? Y voy al lío. Que hay jaleo hoy. Voy a intentar por lo menos quitarme lo máximo posible hoy del tirón, ¿vale? No me gustaría por lo menos dejar gran parte de la figura hecha y aunque mañana seguro que tengo que estar un ratillo con el aerógrafo rematando alguna cosa, por lo menos que sea lo mínimo posible.
Nada, no, no me voy a enrollar mucho más. Luego, cuando estemos alguno más en el vídeo, si queréis, os enseño el de ayer, cómo ha acabado. Y pues a ver, vamos aprovechando, como siempre, algún paroncito de descansar o de que se tenga que secar algo, pues lo aprovecho justo para enseñaros cositas. ¿Y qué más? Estoy buscando, me falta un pincel de los buenos, no sé dónde está. Y no pasa nada porque voy a coger uno nuevo en un momento. Y estrenamos pincel porque ese total, los finillos pequeños empezaban a estar ya trilladetes. Y este para el casco no va a venir. Hostia, he cogido un 2. Espera, este tengo. Ahora sí. Pues nada, vamos al ataque. Me voy a dejar de acuarela líquida y a un poquito por aquí a mano. Y me mojo con esto, ya sabéis, con el flush. Y me dejo preparar un cacho de papel y ya al ataque. Voy a empezar por el casco. Vale, importante el tema de, como siempre, del planteamiento de la iluminación de la ilustración, ¿vale? Voy a hacer un fondo bastante, bastante sencillo en principio, porque quiero que las dos manos estén haciendo magia, ¿vale? Del efecto del magnetismo. Entonces, seguramente las voy a hacer muy iluminadas, ¿vale? Y muy, muy tirando azules toda esta zona. Una gran parte de las iluminaciones del casco y seguramente también pues, por aquí hay algún brillo de azules de esta mano. Y directamente, pues lo primero que voy a hacer, ya sabéis, con súper clarito. Me voy a marcar todas esas cosas y así voy sobre seguro, por lo menos sobre la zona que quiero dejar pintada ahora. Eso me lo dejo preparado. ¿Qué tal, Arancha? ¿Estás trabajando también hoy? Sí, que me ha pedido una amiga que haga una tarta. Es que antes de esto hacía tartas decorativas. ¡Oh, qué rica! ¡Ay! No me habléis de comida. ¿Y de qué la estás haciendo la tarta? Venga, cuéntame. Y ya no hago, pero amigas, si cuando me llaman a veces de una pastelería que tienen algo que se sale de lo común.
¿Sabes qué pasa? Que claro, cuanto más cansado estoy, pues más ganas tengo de comer mierda, o de comer dulce, o de beber Coca-Cola. Y la semana va pesando, va pesando, va pesando. Y entonces hoy no es de esos días en los que tengo yo la fuerza de voluntad a tope. Así que nada, me mantengo lejos de cualquier sitio en el que pueda haber algo de comida cerca de casa. Será de choco, pero ahora estoy a ver si hago una figurita y adelanto. Sí, pero voy a luchar por no meter nada. Ah, vale, adelantas la decoración. Es lo que más rato lleva, ¿no? Imagino que luego la decoración, cuando he visto así algún programilla de eso con fondant, ¿no? Pasa que siempre he tenido la duda de si luego esos bizcochos que salen. No sé si te acuerdas, seguro que te acuerdas. Un programa que había que era de tartas de un italiano que en Nueva York que hacían tartas a un montón de famosos y demás. Luego esas tartas realmente están buenas porque yo no las veía, o sea, muy bonito todo, pero yo luego, joder, al final era bizcocho, no estaba ni empapado en nada, ni un bizcocho normal y corriente, mucho fondant que a mí me empalaga mogollón y yo qué sé, es que no tenían ni crema ni nada por dentro. Y entonces al final digo, pues es que esas serán bonitas de cojones, pero por lo menos la serie esa en general parecía que muy buenas no tenían que estar. Claro, eso era lo que te preguntaba, porque es que eso, lo del programa ese de que te digo de la tele, muy buena pinta no tenía. Y yo no tengo ni idea, ¿eh? Yo lo único que hago así muy, 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 muy de vez, vamos, cuando no estamos a dieta o así para ocasiones algo un poco especial, fíjate tú que son bizcochos de esos en el microondas. Aún me hago yo la receta, pero de eso de para hacerlo en el microondas a la taza, que tardas 4 o 5 minutillos en hacerlo, y eso es lo más culinario que puedo hacer de repostería. Claro, es que aquí sí, eso sí. Claro, pues ves, te daría vergüenza. Yo no sé cómo han podido grabar un programa de televisión. Que sí, que la gracia era que te hacían retratos y. Hola, el coche de los Transformers y hacían un pedazo de coche ahí y demás. Que sí, que eran súper friki las tartas y súper espectaculares y gigantes y trabajaba un montón de gente, pero al final, no sé, el que te está. Esa persona se tiene que comer la tarta, ¿sabes? Y yo la veía de todo menos comestibles. No tienen ni idea de comer estos americanos, ¿eh? Claro.
Qué pereza me da siempre Magneto cuando me piden Magneto por el casco. Dios. Luego el personaje me flipa, pero y lo, no me acuerdo nunca hasta que me pongo. Luego cuando me pongo y veo el casco, uff, es que tienes que ir fino fino para pa todos los piquitos que tiene. Bueno, pues tengo la base de la zona morada y lo que voy a hacer es, en un momentín, me voy a hacer la base del resto, ¿vale? Sí, sí, Magneto, bueno, yo, joder, de hecho por eso lo estoy grabando, porque me daba mucha rabia hacerlo y no emitirlo. ¿Sabes? Que este tiene que ser de los trabajos estrella del proyecto. O sea, entonces, joder, es que... ¿Te puedo enseñar una tarta que hice para un concurso? Me hace ilusión, por supuesto. Voy a pavear. Ahora mismo le doy, ahora mismo le pincho, ¿eh? Nada, ni te preocupes. Además, así me pone que estamos tres ahora. Así cualquiera de los que están, si les apetece. Que echar un ojito también, que vais a flipar. Es de chocolate de modelar. Vale.
Voy, ¿eh? Dejo esto, además que me viene guay, porque así mientras se seca bien, el rojillo este claro tirando a rosilla, lo pico y lo veo. A la flipa. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que me daría pena comérmelo. Flipa. Dime que ganaste. Y este chocolate, claro, porque, claro, yo me estaba diciendo, claro, no tengo ni idea, ¿no? Chocolate de modelar y yo pensaba que iba a haber negro o blanco, ¿no? Un señor aquí con un pañuelo verde en la cabeza, ¿eh? Vale, ese no se come. Vale. Sus muelas. Pues mola mucho, ¿eh? Lo que pasa que, joder, seguro que la has visto. Claro, obviamente, si te dedicabas a esto, claro que la has visto, ¿no? Pero hay un meme que es cojonudo. Que hay un perro viendo cómo tienen una tarta de otro perro y lo cortan y se le queda una cara al pobre perrillo de Dios mío, la ha matado, pero es que está muy bien hecha la tarta de perro. Y pone una cara así y mira, y es súper gracioso el meme. Y hostia, es que me daría hasta pena. Y luego he visto algún vídeo por ahí de tartas realistas que he llegado a ver hasta una de un bebé, ¿vale? Y cuando lo cortaban, es que daba muy mal rollo. Es que. Ah, se pone mala de tantos días en la feria. Es que no tengo ni idea de cómo van esos concursos. Explícanoslo y lo. Hice una tarta de Timo. Y mi hijo era pequeño y cuando le cortamos la cabeza. Claro. Es que además el niño no lo entiende. Si es pequeñín. Tengo que hacer una foto para poner en Instagram. Claro, es que esto me lo hace normalmente Irene. Pero me estoy dando cuenta que, claro, Irene hoy no está. Entonces, debería de hacer una foto del canal de Twitch emitiendo para ponerlo en Instagram y que la gente sepa que estamos ya. Porque lo mismo ni ha llegado los mensajes. Que ayer me escribió un conocido que le llegó el aviso de que estaba emitiendo a las 9 menos 5.
Ah, pero no lo puedo poner. Bueno, pues lo pongo así. Le hago una foto directamente. Y lo pongo en la historia. Ahora ponemos aquí Twitch. Vaya. Vaya tela. Venga, ya estoy. Ahí va. Está liado. He mirado directamente y he entrado directamente y he mirado quién había. Ah, pues joder, pues es que has entrado que llevaba segundos. O sea, no llevaba nada, ¿eh? Yo pensaba que te había llegado el aviso y te habías metido, porque es que ha sido casi directo. Pues mira, genial. Vale, pues llevo la segunda vueltecilla de la parte morada del casco. Me voy a poner a la parte buena, digamos, a lo rojo. La parte buena, a lo rojo. Que te lo cojo.
Pues he dormido media horita más o menos de siesta y me ha dado la vida, ¿eh? Si yo voy a tener que estar pintando hoy como estaba por la mañana, puf, imposible. A ver hasta dónde me dan las fuerzas hoy. Y ya lo que quede, ya mañana. A ver si puedo mañana no trabajar todo el día, un ratito por la mañana. Me gustaría tener un, por lo menos a la hora de comer, ver la peli de Raya de Disney. Pues de momento me la han recomendado un montón de gente, ¿eh? Me han dicho que así de amigos que ya la han visto, que de las últimas, de las que más les han gustado y que los niños han flipado. O sea que me ha dicho que no cantan, que tengo un amigo que no, que en el momento en que cantan ya le suele tirar un poco más para atrás. Y que muy bien la historia y muy, muy, muy bien la animación. Y vamos, él estaba muy, muy contento con la peli. O sea que la única pena era verla en casa, que no poder ir al cine a verla. Yo estuve a punto de cogerla el fin de semana pasado y verla el domingo pasado. Pero al final no lo pagamos. Y más que nada por esperar a ver si lo pagábamos con otros amigos a medias y demás, como la puedes ver varias veces. Y al final nada. Así que a mí no me molesta que canten si tiene sentido que canten en ese momento de la historia, ¿vale? Pero, por ejemplo, en Frozen 1 no me supuso un problema. De hecho, Frozen me moló mucho la 1, pero en la 2 me parece que hay momentos que cantan que no viene a cuento. Entonces, me saca un poco de la peli si cantan por cantar. Si está muy forzado, me saca un poquillo de la peli. Yo mañana la veo. Así que el lunes os digo, el lunes acuérdate, pregúntame y ya te digo. Yo es que voy muy pelada. Bueno, pues lo de tal manera ya sabes que está pa gente que esté muy pelada también está ya por ahí. Yo es que antes de la pandemia nosotros íbamos por lo menos un par de veces al mes al cine mínimo. Y como fuera época de así de peli frikis, pues casi todos los fines de semana que no tengo evento.
O bueno, algunas veces que hay evento, como sean películas que no me aguanto, al preestreno. O sea, yo no puedo ir por ejemplo, Infinity War, Endgame, todas estas, normalmente me he vuelto loco hasta que he conseguido entradas para los preestrenos, porque si luego coincidía salón, te comes todos los spoilers del mundo mundial. Entonces, por cierto, no sé si le sigues. Ahí hoy ha puesto Ricardo Federici un vídeo súper interesante pintando, ¿eh? Si no le sigues, échale un ojo. Dura como 30 y pico minutos haciendo con óleo un Batman. Y espectacular, ¿eh? Merece la pena, merece la pena. A ver, no me he quedado los 37 minutos porque le pasa como a mí, va tan despacito que luego esos vídeos casi yo creo que tienen muchas más visualizaciones cuando, si no lo estás viendo en directo, casi merece más la pena verlo acelerado, ¿no? Pero, uff, qué bueno es el tío pedorro. Pues haciendo un Batman. Se ha modelado el. Tiene la cabeza hecha y tiene planteado gran parte de cómo va a ir las luces, y se ha hecho un pectoral y un hombro. Le pasa como a mí, va súper despacito. Pero claro, luego ves el nivel de acabado que tiene y normal. ¿Cómo se escribe? Que no lo encuentro. Espera, te lo copio y te lo busco. Ahí lo tienes.
Ah. Yo es que le tengo activada la campanilla. Es de los de... Sí, ese no tiene canal de Twitch. Ojalá, vamos. Ese pagaba la suscripción yo de cabeza, pero... Pero qué va, qué va. Ese de vez en cuando para que se vea que está pintado a mano y demás, pues de vez en cuando sube algún vídeo. Flipamos y nada. Además, debe tener bastante, bastante volumen de encargo siempre, ¿eh? No, no, no lo necesita porque además él hace cómic que mola bastante, como hace los cómics y luego al precio que él cobra la comisión no tiene que sacar tanto volumen de trabajo, entonces seguramente ganará bien ya con la fama que tiene y vamos, trabajará un montón de horas, sobre todo cuando hace cómic, estoy seguro, porque con su nivel de acabado cómic debe de ser a fácil 4 o 5 días por página, pero bueno, lo cobra caro, ¿eh? Yo el encargo que tengo yo le pedimos, bueno, Irene me regaló un Thor, que yo es de las piezas más caras que tengo y fueron 400 euros. Como este, ¿eh? De tamaño 4. O sea que ya va carete, ya son caprichos caros. A ver, le puedes pedir una 3, pero se subía un montón. Y vamos, yo estoy súper contento, ¿eh? Además, creo que se ve. Mi Thor creo que se ve. Si miras en su Insta. A ver. Bueno, es que como ya tiene tiempo, estará súper abajo. Está muy abajo. Está muy, muy, muy abajo mi Thor. Mira, es del 18 de diciembre de 2019, lo publicó él. ¿Qué tal, Omar, tío? ¿Te ha llegado el aviso o has entrado directamente? Pues mira cómo voy de despacito y de retrasado. Así que me va a tocar currar mañana. Porque he tenido que bajar un poquillo el ritmo hoy. Porque es que no me daban la fuerza ya. Pero bien, bien. He dormido un ratito de siesta, me he levantado. En vez de a las 8 me he levantado a las 9 y algo. Y hoy ahora tengo las pilas cargadas todavía, o sea que bien. ¿Tú qué tal?
Te he visto esta mañana en Facebook. Lo he visto luego porque como ha dado error, pues no funcionaba el chat. Así que no, lo he visto luego. Me he metido luego a ver. Pero es que me han hecho administrador del. Me han hecho administrador para poder emitir, pues a las 12 y 3, ¿sabes? Y claro, ya iba tarde. Y digo, pues nada, pues a como sea. Pero bueno, por lo menos he acabado la Iliana ahí y. Bueno, que no la he acabado, ¿eh? Mañana lo que haré es que este va a llevar aerógrafo. Mañana le quiero hacer unos detallitos con aerógrafo a la Magic. Entonces, ya mañana aprovecho y lo remato con el aerógrafo, lo del tema de lo de la espada. Y hago el efecto de las magias de este. Lo voy a hacer directamente todo con aerógrafo, como el efecto de las magias del cartel de Endgame. Me voy a hacer la plantilla de cada una de las magias en una cartulina y me la voy a recortar y con el aerógrafo directamente lo voy a superponer y lo voy a hacer, que es la mejor manera. Pero sí, joder, menudo rollo. Y el spawn, pues bueno, encima me ha quedado el spawn un poco así, de aquella manera. Pero bueno. Pues no podía. No podía. Ah, creo que le ha dado a alguien a follow, ¿no? Porque le ha salido el este. Muchísimas gracias, Oscar. Ah, joder, si es que eres Oscar. ¿Qué tal, tío? Pues me he perdido al Thor otra vez. Estoy empanado. Aquí estoy viendo lo brutal que va a quedar el Magneto. Sí, Magneto tiene que ser. Magneto tiene que ser súper pepino. O sea, este personaje tiene que quedar bien por cojones. A ver, bien tienen que quedar todos, ¿no? Porque al final a todos les pongo las mismas ganas y de verdad, ¿eh? Que a todos los peleo, pero bueno. Joder, es que hay uno tiene días y días. Ha salido Thor y no me he enterado. ¿Ves? Estoy empanado. Es que no hemos conseguido que funcionara lo del audio. Entonces no. Con lo que se le ocurrió a Irene. Pero sí, tanto en las suscripciones como en el follow y no me acuerdo en qué otra cosa. Tiene que salir diferentes GIFs de Thor.
Bueno, pues el casquito ya va cogiendo. No lo voy a oscurecer más hasta que no tenga todo lo demás, ¿vale? Sin ver cómo va a ir, pero ese casquito ya va cogiendo forma. Y lo que voy a aprovechar es que voy a hacer la cara y voy a dejar hecha la cara. Y que es así de las cosas finitas, finitas que hay que hacer. Y las manos, porque luego todo lo demás va a ser mucho más rápido. Pero bueno, yo como soy lento, pues nada. Hasta donde llegue hoy. Y nada, ya visto lo visto que me toca currar mañana, pues me lo tomo con calma y charlamos, hablamos de lo que os apetezca. Y ya está. Por cierto, Óscar, muchas gracias por lo de los. Por lo de los artbooks, que a veces soy un poco seco con el Instagram, pero es que estaba 200.000 cosas. Ni te preocupes, el ojo. Joder, es que sobre todo es que tengo mucho enganche de redes sociales, ¿sabes? Entonces, llevo ya unos meses que me obligo a tener el móvil lejos, tío, todo el día, ¿vale? Y por eso me viene también el tema de Twitch o tener el Skype por las mañanas con los ilustradores de Incorona, porque estoy al trabajo y estoy a lo mejor conversando un poco, pero no caigo en estar mirando el móvil y demás. Entonces, intento mirarlo lo mínimo y luego, joder, hay veces que me veo y digo, joder, soy un borde y súper seco. Pa lo que soy yo, que luego doy chachara a todos y me lo paso guay. Pero es por eso, ¿vale? Y además que hoy, pues es que además hoy pues iba un poco de culo, ¿no? Y hasta que ya no he visto que me iba a dar igual, que me iba a tocar trabajar mañana igualmente, pues estaba un poco luchando contra eso. Pero bueno, ya visto lo visto, me quedan 7 semanitas que voy a descansar bien poco. Pero bueno, luego. Sí, tío, es exagerado, ¿eh? Es que ha habido días que a lo mejor publicaba algo tarde y estaba pendiente de si alguien escribía por si alguien estaba interesado en el original o simplemente a veces simplemente por ver qué decía la gente, a ver si había gustado o no había gustado y me despertaba por la noche y cogía el móvil, tío. ¿Sabes? En vez de estar durmiendo, te pones a mirar el móvil, estamos tontos y entonces estoy intentando cortar, o vamos, estoy viendo una peli con mi mujer y en cuanto me quiero dar cuenta hay veces que tengo el móvil en la mano, tío. Y me parece ya grave, ¿sabes? Entonces, intento, o yo qué sé, me voy a ver a mis suegros y igual, tío, cuando me quiero dar cuenta, estamos hablando pero tengo el móvil en la mano, tío, estoy enganchado a esa necesidad absurda que nos generan las redes sociales de que la gente comente y de. Luego, cuando te empiezas a desenganchar y lo razonas, pues es cuando te empiezas a dar un poco de cuenta de la idiotez que es, pero engancha.
Bueno, ahora como tengo la base del tono de piel, lo tengo secando, por eso estoy aprovechando y le doy caña a la base de la pieza esta del cuello y la pieza de metal que lleva en el pecho, ¿vale? Y ahora ya que se queda, mientras se va secando una cosa, voy avanzando en la otra y aunque se vea más cutrete, no os preocupéis que luego queda todo como pues llevamos ahora el casco. Dale, manete en mi equipo siempre. ¿Qué tal, tío Fran? Pues aquí vamos, empezando hace un ratejo, macho. Pero guay. Son personajes que como son más conocidos y eso son agradecidos, pero vamos, les pongo ganas a todos, ¿eh? La semana que viene, bueno, lo dije ayer, lo digo un montón de veces, pero bueno, así os voy poniendo en situación. La semana que viene me toca el lunes, Mera, la de DC, ¿vale? La que va con Aquaman. El martes, Mística. El miércoles, Kamala Khan, la Miss Marvel. El jueves me toca el Doctor Muerte. El viernes, Namor. Y el domingo, o sea, y el sábado, Nightwing. Esos son los 6 de la semana que viene. La mera la voy a hacer debajo del agua. Casi, casi seguro debajo del agua, muy parecida al Aquaman, porque lo reservó la misma persona, los dos originales. Luego, la mística, casi, casi seguro que la voy a hacer apuntando con las dos pistolas de frente. Y pues una composición parecida a esta, pero va a quedar más grande, porque claro, no va a tener un brazo levantado, van a estar los dos de frente, y yo creo que cortaré como por los muslos, una cosa así. La Miss Marvel, tengo un pelín de duda, pero casi, casi seguro que la ponga con un brazo súper grande, haciendo una postura así, así girada, ¿no? Para poner una mano grande y la otra un poco más normal y que se vea el vestido ese del traje. Y como es más quinceañera, yo creo que va a quedar bien. El Doctor Muerte, no sé si le voy a hacer con los brazos cruzados o con una mano así para adelante, en plan con rayos y demás. Namor, estoy esperando a que se manifieste Ferran. Y el Nightwing, pues no lo sé, pero Nightwing yo creo que será un poco loco del palo del Daredevil que hice. Así bastante, bastante oscuro y saltando por algunos tejados o con una ciudad detrás o algo así sencillo que el fondo no lleve mucho como todos, pero bueno, Nightwing se presta un poco a eso. Y eso va a ser la semana que viene.
Sí, tío, aquí a cuchillo. Ya hasta que no llegue el verano. Bueno, a ver, cuando acabe las 90 es una historia porque tengo encargos que tengo que terminar. Y tengo que hacer en mayo la portada del artbook. Y la portada se me va a ir la pinza. O sea, ya os lo digo que la portada se me va a ir la pinza que quiero que flipéis con la portada. O sea, de hecho, la idea de la portada es que quiero que se me vaya tanto la pinza como para que la gente meta pasta en el artbook. Solo para que lleguemos al. ¿Qué tal, Raúl, tío? De las cosas que quiero ir alcanzando una vez que se cumpla el mínimo del artbook para poder hacer los artbooks es la tapa dura, añadir el número de páginas que va a suponer meter los dibujos escaneados cuando están a lápiz. Y luego otra de las cosas que quiero es dar una print de la portada, ¿vale? Y la portada no me entra en los 90, pero quiero meter gran parte de los 90 personajes, pero pegándose entre ellos, en plan ida de olla. Entonces, es que yo creo que por lo menos 2 o 3 semanas me voy a pegar solo con la portada. Pero bueno, ya. A otro ritmo, ¿vale? No voy a estar currando 12 horas, 6 días a la semana, porque es que voy a petar al final. Y luego, eso mayo, lo más seguro, bueno, lo más seguro no, casi a 100% seguro, en el crowdfunding daré la opción de poder repetir algún personaje de los que están en el artbook. Algún personaje de gente que se haya no haya podido coger un personaje que quería hacer 20 más al mismo precio y para hacerlos directamente en junio esos 20 para añadir todavía 20 originales más al proyecto. Eso voy yo, en la portada del álbum, quedó genial. Claro, es que eso queda. Ah, ¿en qué página? Yo es que no he hecho crowdfunding todavía, nunca. Hablaré con Juapi, que ya sabéis que somos amigos íntimos. Y Juapi, los dos que ha hecho, los ha hecho con Ulule y le fue genial. Y hablaré con el editor con el que hicimos yo hice la portada de uno de los tomitos de Chuchulu, son libros, si no sabéis qué es Chuchulu, pero mientras os hablo voy a poner la lámpara, ¿vale? Que se me ha olvidado el sofá hoy. Chuchulu son unos librojuegos de estos de que tú empiezas en una página, vas leyendo y dependiendo de la decisión que tú tomarías, te dice a qué página tienes que saltar. Y pues eso, se llama librojuegos. No sé si lo habéis visto alguna vez. A ver, que se me ha desenchufado una de las dos lámparas. La enchufo. Vale, guay. Y bueno, pues le hice. Es una editorial pequeñita que están en Tenerife y nos llevamos muy bien con Edu, con el editor. Entonces, Juapi hizo en la primera serie de libros, hizo las portadas y en esta serie ha hecho alguna. Yo he hecho una de digamos, el tomo especial, la he hecho yo y van a empezar a llegar a la gente ya porque eso también se hizo mediante crowdfunding y eso es, elige tu propia. Yo hice una pre-order y he sacado 100 nada más.
Claro, la historia de lo de la pre-order, que también era una opción hacerlo con pre-order, pero tú tienes tu trabajo, Raúl, tío, aparte, ¿vale? Pero yo lo tengo que declarar y si yo hago una pre-order y lo hago así, a mí me va a venir a Hacienda a darme por detrás, pero bien, entonces yo lo tengo que hacer, que seguramente tú lo habrás hecho legal y demás, pero es mucho más difícil demostrarlo todo, ¿vale? Entonces, al final yo prefiero hacer hacerlo bien y hacerlo a través de una plataforma, porque además así no dependo solo de la gente que me conoce en redes sociales, que además con el algoritmo nuevo, pues es que me pegaría un ostión brutal. Entonces, prefiero invertir un poco en la plataforma e intentar llegar a un poco más. Obviamente no voy a conseguir la pasta que sacó Juapi con el último porque primero yo no soy Juapi y no tiene nada que ver lo que hacemos en cierto modo. Y segundo que, claro, Juapi sacó la pasta que sacó porque cogió ciento y pico dibujos. O sea, ahora Juapi se tiene que tirar todos estos meses que yo estoy haciendo las 90 y las estoy haciendo por adelantado. Juapi lo tiene que hacer después. Entonces, por eso saco tanta pasta. Yo al final no pretendo sacar tantos. Pero sí que me gustaría por lo menos vender mínimo, mínimo 100 Arbux mínimo y sacar otros 100 para mí. Y esos van a ser limitados. Además, no va a ser como el volumen 1 y el volumen 2, que si yo quiero puedo sacar más, imprimirlos. Y que de todas maneras no lo voy a hacer. Cuando se agoten se han agotado. Pero estos, si saco 200, pues 200. Y cuando se agoten, pues lo siento mucho. Porque es una pasta. Y no se puede estar adelantando dinero porque te vuelve a pasar. Vamos, los 4.000 y pico euros que adelanté para los libros del volumen 2 me los he comido. O sea, son 4.500 pavos de libros que se tenían que haber vendido durante el 2020 y que me los como con patatas ahora porque claro, pues en un salón que coincidamos, yo los tengo que seguir llevando, pero claro, la historia es que no a mucho tardar tendré que sacar otro porque, claro, yo al final sigue sacando material todas las semanas y la gente pues ya te pregunta, ¿sabes? Entonces, en los álbumes no sale la de Disney. La grande de Disney no sale, no hay nada. Entonces ya, ahí ya la gente ya te pregunta. No sale la grande de Harry Potter. Y lo bueno que sí que tiene el volumen 2 es que hay un montón de cosas que no se pueden comprar ni las print, porque están todas las piezas de la Expo de Madrid de las mujeres, de la que hice para el arte del cómic, la Expo de las mujeres de Marvel y DC, así mucho más realista de como lo estoy haciendo esta vez. Y bueno, también porque no tenía que hacer una al día, ¿sabes? Tardaba casi una semana en cada una, entonces el nivel de realismo es diferente. ¿Qué iba a decir? Se me ha pirado totalmente. Pero bueno, que el volumen 2 todavía, pero es que el volumen 1, tío, es que ya se ha quedado antiguado, anticuado. Y tengo un montón todavía. A lo mejor de volumen 1 me quedan 150 libros, una cosa así. O bueno, a lo mejor alguno menos, pero me quedan muchos libros. Entonces al final es dinero adelantado que me lo como. Pero bueno, peor están por la pandemia, yo qué sé, un hostelero, ¿sabes? Que una cosa es perder 4.000 euros que al final, más tarde o más temprano, se irán vendiendo. Y otra cosa es la gente que ahora cuando tenga que empezar el negocio de otra vez y puedan abrir, empiezan en menos 30.000, menos 40.000, ¿sabes? Así que bueno, tampoco voy a llorar.
Oye, estamos cinco ahora. ¿Queréis que os enseñe a la Iliana o la habéis visto todos en el directo de esta mañana? Voy. Pero tú la has visto, ¿no, Raúl? Voy. Espera que oscurecía eso. Ha quedado así, Iliana. Creo que esta zona que yo la quería que fuera más cantoso, la parte de la magia de la espada, creo que lo que voy a hacer es que sí que lo voy a rellenar este cachito de naranja y lo voy a redibujar perdido. Y luego, como mañana a este le voy a meter aerógrafo para las magias, pues ya lo que voy a hacer es aprovechar y hago lo del aerógrafo que os dije de lo de la espada. Pero bueno, así por lo menos le echabais un ojo. Y nada. Estoy contento, ¿eh? Ha quedado súper chula. Todavía no se lo he mandado al chico que la tenía reservada, pero al haber hecho el vídeo en Incorona, me han escrito ya dos personas de, oye, si la persona que te ha cogido no te lo paga. Increíble y es genial, yo creo que de las mejores. No sé, yo sigo diciendo que a mí personalmente, a lo mejor es por el personaje, a mí me sigue flipando Galactus y no entiendo por qué no se ha vendido Galactus todavía a estas alturas. Pero no sé, a lo mejor es que le veis algo raro que no le veo yo, pero yo sigue siendo de las que más me molan. Y luego sí que es verdad que noto, a ver, pues está siendo un palizón y o sea, al final son muchas horas y está siendo muy intensivo, entonces todos mejoramos. Entonces sí que es verdad que va a ser una putada porque se va a notar ese progreso en el artbook de las primeras a las últimas. Pero bueno, creo que también es lo que mola, ¿no? Y para eso hice este proyecto, o sea, para pegarme esta paliza y estar un poco preparado de cara a ahora luego hacer el cómic. Ha quedado brutal, pero es menos comercial. No sé, será eso. Yo es que hay algunos. ¿Sabes lo que pasa? Que claro, yo al final yo que colecciono, pero yo me he puesto la franja en personajes aunque luego a veces veo una cosa que a lo mejor no tengo nada y me encaja en precio y me lo pillo. Pero intento más o menos que siempre sea lo mismo, pues como para que tengan relación luego cuando los pones en casa, ¿no? Pero pues sí, ahora te lo cuento eso, que a lo mejor tú no lo sabes. Y entonces intento pues siempre o Green Lantern o Thor. Dependiendo si es para mí o para Irene, pues o Green Lantern o Thor, ¿no? Y voy cerrando por personajes.
Pero. O Tormenta también. Si hay dibujantes que se les da mejor hacer mujeres. Yo qué sé, por ejemplo, si tuviera que comprarme un original de Adam Hughes, no le pediría un Thor. Sabes que le tienes que pedir una mujer, sí o sí, vamos. Entonces. Pues lo que voy haciendo es eso, un poco pensando en el personaje y voy comprando así, pero vamos, que a veces te calientas y ves una cosa y no sé, yo pensaba que iba a ser uno de esos que cuando lo terminé dije, guau, este va a ser de los que van a escribir en la tarde y se lo van a llevar. Y no, pero bueno, que me da igual. Se están vendiendo mucho más. O sea, vamos, cuando yo me planteé el proyecto, mi idea era que si llegaba a vender 45 originales antes del crowdfunding, era un logro. Y ayer vendí el 60. O sea, es que me quedan 30. Y por reservar de lo que queda por enseñar. Por reservar quedan 16. O sea, es que solo hay 14 ya hechos que se pueden comprar y 16 que se pueden reservar. Y estáis un montón de gente pendientes. Un montón. O sea que, vamos, yo estoy flipando. Ojalá cada vez que hiciera algo tuviera esa acogida. A ver, Arancha, te explico. Porque a lo mejor como tú me has conocido un poco más tarde, no ha coincidido que lo he explicado. Todo el tema este de las 90 piezas surgió porque yo realmente a mí mi fuente de ingresos real, que para que no sea como desde que estamos en pandemia. Mi fuente de ingresos real son los salones del cómic, ¿vale? Yo con los salones del cómic gano, pero vamos, pues tres veces o cuatro lo que estoy ganando ahora, ¿vale? Entonces, de hecho yo trabajaba en ingeniería y tenía muy buen sueldo y lo dejé por estar como ilustrador freelance, precisamente porque con los eventos a mí me funcionan bien y me daba la ventaja de que yo me podía ir formando. Ir mejorando determinadas cosas poco a poco sin dejar de traer un sueldo a casa. Entonces, ¿qué pasa? Que pues he estado 3 años, bueno, 4 años yendo a eventos y llevo 3 años de autónomo. Pero claro, el año pasado, entonces estuve 2 años o 2 años y medio más o menos yendo a eventos a la vez que trabajaba y luego ya con lo que ganaba en los eventos y mi mujer que también tiene su empresa pues era lo suficiente ya como para tirar para adelante. ¿Qué pasa? Que yo cuando he hecho pruebas para entrar en determinadas editoriales casi siempre lo que me han pedido son páginas de cómic, aunque yo quiera ser portadista. Casi siempre me piden páginas de cómic. Y si no, tienen que ser trabajos como lo que hice para loterías y apuestas del Estado, ¿vale? Que eso, si los habéis visto, pues son en plan rollo cartel de cine. O las portadas que he hecho para la editorial de Edu, que os digo de Chuchulo. Para las 3 o 4 que he hecho para Apache Libros o. La que no os puedo contar que todavía está pendiente, pero la editorial gorda de Alemania, de lo que tengo preparado. Pero ¿qué pasa? Que a mí me fliparía estar haciendo portadas, pero no se puede. Y por otro lado, tengo la espinita de que no he probado nunca hacer cómic. Entonces, yo que leo tanto y me mola tanto y soy tan friki que al final me apetecía también escribir cosas. Y quitando 3 o 4, creo que hay una temática que no está muy explotada en el cómic, que quitando 3 o 4 que son la leche,
que es el género de terror. Lo que pasa que es que el género de terror es muy complicado, porque yo creo que lo más difícil de todo es hacer reír. Hacer un cómic divertido, sobre todo cuando son en plan rollo viñeta. Creo que eso es lo más difícil de todo, porque no todo el mundo tiene el mismo tipo de humor y sacar una sonrisa a la gente leyendo, yo lo veo súper difícil. Y luego lo siguiente que veo súper difícil es acojonar a alguien leyendo, o sea, leyendo un cómic, ¿vale? Porque leyendo un libro, súper fácil, ¿no? Pero con un cómic lo veo mucho más complicado. Y pues eso, me tengo escritas una historia de 64 páginas, varias cortas de 3, 4 y luego tengo una de 10, más o menos. Entonces, toda la historia de todo el crowdfunding era, si yo ahora tengo con los originales que están vendidos, yo ya cubro, aún pagando impuestos, yo ya cubro los 4 meses que voy a estar haciendo los originales. Con lo que saquen el crowdfunding, seguramente, si el crowdfunding va bien, me podré comprar tiempo para 2 o 3 meses más sin tener que estar haciendo encargos toda la semana. O sea, que a lo mejor saque un encargo semanal y el resto del tiempo lo tenga exclusivamente para mí. Entonces, si puedo hacer eso, me va a dar tiempo a estar probando. Y es que no, no, la historia de lo que quiero hacer es que quiero probar muchos estilos que no he hecho nunca. Entonces, a lo mejor hay una historia que creo que pega más hacerla en plan rollo Alex Ross, porque no tiene una narrativa. La larga de 64 páginas me gustaría que fuera rollo Alex Ross. No tiene una. O rollo de esto así, muy realista, ¿no? No tiene una narrativa muy, muy complicada. Y pega mucho el hecho de que fuera. De que fuera muy realista, que yo creo que eso es lo que le aportaría que diera un poco más de mal rollo. Pero luego hay otra que, por ejemplo, es que yo creo que lo que pide es blanco y negro a los Ingordon Murphy. Entonces, lo que quiero es como dar como diferentes versiones de estilos de cómic, todo hecho por mí y que también me valga a mí como un terreno de juego, que al final las historias que son de 3-4 páginas, pues tampoco te vas a ir asustado a la cama, ¿no? Pero que tenga algo que digas, joder, pues mola. Y la única manera que se me ha ocurrido de hacerlo ha sido pues, con toda esta historia del proyecto, ir encadenando proyectos para comprarme tiempo sin la necesidad de decir, me tiro si tantos meses sin ingresar dinero en casa, ¿vale? Porque si el crowdfunding no sale adelante, pues no pasa nada. Yo sigo haciendo encargos hasta que vuelvan los eventos. Y la idea de todo esto del cómic era haberlo hecho en 2020. O sea, el cómic, el de 64 páginas, está escrito desde 2019. Y tengo, vamos, tengo, os lo puedo enseñar. Yo creo que lo enseño en un vídeo ya. Yo tengo hecho a modo de boceto chungo, porque ya habrá tiempo de dibujarlo bien. Yo tengo a modo de boceto chungo todas las páginas, lo que quiero que pase en cada página, ¿vale? Y bien. Pues por ejemplo, una página doble en grande. Pues un poco planteada la perspectiva y cómo están hablando la gente, dónde van a ir los bocadillos y demás. Entonces, esto para que funcione la narrativa, el estudio de narrativa. Luego, obviamente, este es el que os digo que va a ir realista, pues seguramente pues le pida a algunos amigos juntarnos y a lo mejor hacer algunas fotos para tener referencias y pues a lo mejor luego el salón, pues seguramente no será así porque buscaré un salón o moveré los muebles de mi casa para que se parezca a esto, cosas así, ¿no? Y, o sea, el de las 64 páginas está y luego los otros, pues es que tengo mil apuntes. Mil apuntes, ¿vale? Porque yo cuando me las planteo las páginas, me lo planteo así
Y me voy poniendo, pues, presentación de vivienda, plano 2, plano general, no sé quién, no sé quién, ¿vale? Les pongo nombres. Esto me lo enseñó un amigo. Cuando te estás generando personajes que te estás inventando y quieres cuadrar la personalidad un poco para que luego las reacciones que tengan sean realistas, luego cámbiales el nombre al final, pero ponles el nombre de gente que conoces, ¿vale? Entonces, por eso hay un personaje que se llama Juapi, porque la personalidad, la forma de ser, de carácter y demás, es la de Juapi, de Juapi, de mi amigo ilustrador. Entonces, lo que pasa que luego en la historia, pues ni es ilustrador ni es Juapi, pero bueno, así un poco para crear el personaje, pues esa era la idea. Y luego ya en el último momento, cuando ya tenga todo, antes de meter los textos, pues a lo mejor en vez de Juavi, pues se llamará Juan o Pedro. O sea, el nombre es lo de menos, ¿no? Al final. Y así va todo. Lo que pasa que, pues eso, que la puta pandemia, pues no, ha retrasado todo, todos los planes de todo y se ha ido como todo a la mierda de repente en un año y pico, pero bueno. Parece que ya esto empieza a remontar un poco, vamos a tener fe y que no vayamos para atrás otra vez y ya está. Sobre todo el cómic hay que dedicarle mucho tiempo. Es que cuando no sabes, pues como si a mí me pregunta alguien de, yo qué sé, de cualquiera de los millones de temas que yo no tengo ni idea, ¿no? Pero la historia es que es infinitamente más fácil hacer este tipo de ilustración realista que hago yo, que solo tienes que pensar en composición, dibujo y color, que hacer un cómic, que cuando tú haces un cómic hay una parte fundamental que es la más importante, que es la narrativa. Entonces, para sacar, primero que se entienda, que todo sea correcto, que no haya cosas que te sacan de la historia. Y luego que dependiendo de cómo tú colocas las viñetas, es más fácil que te transmita unas sensaciones u otras. Entonces es jodido. Y a lo que dices de que sin eventos es más complicado, es que yo, claro, la historia de este mundillo es que yo creo que se puede vivir bien en este mundillo siempre y cuando te muevas mucho y seas muy, 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 muy pesado y seas muy constante trabajando. Porque las cosas no llegan del día a la mañana y nadie te va a venir a buscar. Entonces, lo bueno que tienen los eventos es que sí, que es una paliza, que no paras por casa, que pasas poquísimo tiempo con tu familia, que olvídate de ver a tus amigos. O sea, yo tengo amigos, amigos íntimos que llevo años sin que poder quedar a cenar, porque a lo mejor tienen críos y el único día que pueden es un fin de semana y yo 2, 3 fines de semana al mes estoy fuera. Entonces, y no piso mi casa. Y ha habido veces que hemos empalmado eventos y me salía más económico quedarme a dormir a mitad de camino 2 días, porque a lo mejor eventos de 4 días, desde lunes a jueves, o sea, de jueves a domingo. Y, pues, por ejemplo, París y la manga de Barcelona, los dos fueron de jueves a domingo. Yo, para llegar a París el miércoles para montar, nosotros nos fuimos el martes. El martes dormimos en Irún y el miércoles por la mañana fuimos de Irún a París. Hicimos el resto de camino. Cuando llegamos por la tarde, montamos el evento. Te vas a dormir al ese y jueves, viernes, sábado y domingo empieza la caña del evento. Te quedas a dormir el domingo. Y el lunes tienes que coger el coche. Pues lo que hicimos es que el lunes nos bajamos hasta Barcelona. Nos quedamos en ba Nos bajamos hasta Gerona. Nos quedamos en Gerona durmiendo. Y porque era una paliza. Y ya no salía a renta volver hasta Madrid. Entonces lo que hicimos es que martes y miércoles nos quedamos en Gerona descansando. Pero el miércoles por la tarde ya había que montar. Ya teníamos que estar en Barcelona para montar. Y jueves, viernes, sábado y domingo
en el evento de Barcelona y luego el lunes volverte. Entonces te pegas 2 semanas sin pisar tu casa. Y eso el año de, en 2019 nos pasó varias veces. O Roma, en Roma fueron 4 días de evento, pero 2 de viaje de ida y 2 de viaje de vuelta, porque nos cogimos un ferry con el coche. Entonces te pegas 24 horas dentro de un ferry en el coche y pues bueno, ahí dormimos por lo menos, pero que es que es una movida, es una movida. Entonces, lo único es eso, que aún así, si trabajas un par de fines de semana aunque sean 15 días entre los eventos o veces en menos, y trabajas 10 días, te siguen sobrando días enteros durante la semana para poder hacer lo que quieras. Entonces, pues bueno, esa es la ventaja de vivir de los eventos. Pero te viene una crisis de estas y la hostia, pues es brutal. Pero bueno, más brutales a un hostelero. O sea, a los hosteleros los han rematado, pero vamos. Hola Yeiza, ¿qué tal? Hoy también, es que me daba rabia no enseñar el magneto, entonces como igualmente tenía que trabajar, pues al final me da lo mismo estar con la música un poco más alta que un poco más baja y voy hablando y se me pasa más rápido además, así que me daba un poco igual y como magneto yo creo que mola mucho.
La que no está es... Gracias, Arancha. La que no está hoy es Irene. Ha tenido que salir. Y yo lo que voy a hacer ahora, a y media, es que voy a hacer un parón. No cierro el directo. Voy a hacer un parón de unos minutillos. Y me voy a ir a darle la chucha a los gatos. Que por la tarde les doy chuche por si acaso algún día se escapasen. Que tengan la costumbre de que por la tarde, más o menos a la misma hora, les damos chuche. Y si se escapasen, que vuelvan. Porque nosotros vivimos al lado, bueno, vivimos en el campo. Y lo que pasa es que justo al lado tenemos una carretera que va la gente que se creen que son pilotos de la Fórmula 1. Entonces nos da miedo que se escapen y por ir al campo y los atropellen. Entonces, por lo menos, si les damos la chucha a las mismas horas todos los días, pues les mantiene siempre que saben que a determinadas horas tienen que estar cerca y entonces no se alejan. Y bueno, ahora ya directamente no les dejamos salir, ¿eh? O sea, no les tengo sueltos, no salen de casa nunca. Le tengo todas las ventanas con mosquitera de estas especiales para gatos y en el cachito de jardín que tengo montamos un sistema que hay de unos tubos que ruedan. Entonces, si ellos si intentaran saltarse el muro, se apoyarían en los tubos que ruedan y se escurrirían para atrás. Entonces no pueden salir, pero bueno, simplemente por precaución. Sí, es que lo raro es que no hayan subido ninguno de los tres. No he subido porque hoy ha hecho tanto calorcito, por lo menos aquí en Madrid, que pegaba tan fuerte el sol que no ha hecho falta poner la calefacción en todo el día ni nada. Y se estaba guay. Y ahora que se ha ido el sol, en donde, es que yo al vivir en mitad del campo, aquí hace un frío que te cagas. Y yo creo que no está aquí ninguno conmigo precisamente porque no hemos puesto la calefacción y ahora mismo donde estoy, yo tengo las manos heladas ahora mismo. Así que voy a aprovechar, les voy a dar la chuche y voy a aprovechar y voy a poner un poquillo la calefacción también. Por lo menos para que se calde la habitación un poco, porque si no aquí yo palmo. Pero no tardo mucho, lo que tarde en darle la chuche y vengo. Así que nada, me da un poco de rabia porque estamos 9 justo ahora y llevamos toda la tarde 3 o 4. Pero bueno, espero que tengáis un mínimo de paciencia y me esperéis, ¿vale? Y si no, pues si os queréis ir, pues iros, sí, que no pasa nada. Aprovecho que estamos 9 y que muchos no lo sabéis. Hemos puesto un sorteo para suscriptores. Todo el último día de streaming del mes voy a sortear o bien un par de láminas, vais a poder elegirlo vosotros, ¿vale? El que gane, o un par de láminas, o un artbook con el dibujo dedicado, ¿vale? Entonces, pues eso, que lo sepáis, ¿vale? Que además, si tenéis Amazon, pues podéis utilizar la suscripción gratuita de Amazon y la suscripción lo paga Amazon. Os voy a poner un vuelvo en 5 minutos, como si fuera a la tele. No tardo.
hasta ahora, chicos. Ya estoy. Ni 5 minutos. Ha sido rápido y fugaz. Reviso un momento móvil. Que no sé si Irene ha llegado o no ha llegado. Vale, estoy. Vale, voy a aprovechar y voy a hacer todo el pectoral y los brazos. Voy a hacer
la base y lo voy a dejar ya directamente. Lo voy a ir modelando por músculos, ¿vale? Pero para que esté integrado todo, lo que voy a hacer es dejar la base a todo. Mira la pantalla que viene Thornton. A ver. Estoy poniendo nervioso, ¿eh? ¡Toma! Muchísimas gracias, Arancha. Muchísimas gracias. Qué guay, he visto a Thor. Se ha salido. Yo sí lo he visto, ¿eh? El otro día sí que no me salió. Pero hoy sí ha salido la escena de traerme a Thanos. Yaiza, con Amazon, si tú tienes Amazon Prime, ¿vale? Toda la gente que tenéis, que pagáis el año de Amazon Prime para que traeros los paquetes sean gratuitos, que creo que son 26 euros al año, una cosa así. Twix es de Amazon, ¿vale? La compañía dueña de Twix es de Amazon. Entonces lo que han hecho es que si pagáis Amazon, tenéis una suscripción gratuita al canal que vosotros queráis al mes. Entonces, tenéis una opción de suscribiros con esa suscripción de Amazon, ¿vale? Creo que yo desde el menú de inicio, es que como yo tengo el OBS y lo tengo diferente, yo no lo veo para decirte exactamente cómo es. Pero desde el menú de inicio, donde tenéis la opción de suscribiros, deberíais de tener la opción de suscribiros normal o suscribiros con lo de Amazon. Y hombre, pues si no está suscrita a nadie, pues está bien que la hagáis. Entonces, yo al principio de los primeros días del canal, la verdad es que dije que no iba a entrar en el juego de lo de las suscripciones porque no hacía esto por dinero, sino que lo hacía porque me lo paso bien, hablo con vosotros y se me pasa la tarde más rápido, estoy más concentrado y no me distraigo. Pero es verdad que hay un montón de cosas que Twitch está montado para que os suscribáis, ¿vale? Entonces, ni yo llego a la misma gente si no estáis suscritos porque no me ponen arriba en el canal, entonces al final siempre vamos a estar 7-8. Preparamos pensando que podía tener todos los emotis que yo quisiera, preparé 30 y pico emotis y solo puedo poner 3. Luego necesito 15 suscriptores o 14 suscriptores para cada emoti nuevo. Entonces, joder, al final va a ser es un rollo. Entonces, lo mejor es que los que tengáis el tema de lo de Amazon o os esté gustando lo que estoy haciendo, si queréis hacerlo. Entonces, lo que se me ha ocurrido es que el último día de cada mes que haya vídeo, ¿vale? Si coincide en 30 en 31 y ese día emito, pues el principio del vídeo hago el sorteo en directo para que veáis a quién le ha tocado y al que le toque,
directamente que elija ya. Si tenéis en la web, tenéis tanto el pad de prints como, o sea, las tres prints, que es el pad que pone 3x2, como cualquiera de los dos artbook. Y para los que estáis suscritos, yo hago el sorteo y al que le toque, pues se lo llevo para su casa. Y no hay que pagar nada. Mientras sea a Península, yo me hago cargo del libro, de si es el libro, hacer el dibujo de lo que pidáis, y si son la print, de la print y el envío de ambos, por supuesto. Y así por lo menos me tendré que hacer una cuenta nueva. Hombre, pero yo os lo agradezco, ¿no? Pero que no lo hagáis precisamente solo por mi canal, ¿no? Que el que lo quiera hacer, pues ya genial, pero que era eso, que al final me siento un poco como un político de esto, de que tiras de hemeroteca y hace 4 días estabas diciendo, no hagáis nada de esto, que yo que sé, hay más gente que lo puede necesitar, la suscripción y demás, pero es que si no, no puedo hacer la mitad de las cosas en el canal. Mira, el ratillo que estaba abajo les he dado la chuche y les he subido la calefacción. Y ya tengo uno viniendo aquí. El mayor ya está viniendo de los gatos. Así que ahora en nada maullará. No le voy a hacer ni caso porque lo que quiere es que me baje a jugar con él. Y en nada se tumba en la cama. ¿A qué sí, colega? ¿Eh? ¿Qué pasa? Te enseño, para que te vean todos, mira. ¿Eh? ¡Miau! ¡Miau! Ya lo sé, que quieres jugar, pero no, no me toca, macho. No me toca a mí jugar. Luego por la noche juego contigo, ¿vale? Que sí, John, ya lo sé que quiere jugar, tío, pero no puede ser. No puedo ahora, tío. Sí, me contesta. Este tiene un morro, solo quiere jugar. Pero a todas horas, a todas horas. Cuando era cachorro, pues yo no sé, pero fácil, fácil entre Irene y yo podíamos dedicar entre los dos 3 horas al día a jugar con él, pero a jugar que no paraba, ¿eh? O sea, no paraba de correr. Que había veces que nos asustábamos porque se ponía a jadear. Y parecía que no podía respirar y se ponía pero, pero a lo bestia, a correr a lo bestia, a lo bestia, de un lado para otro, saltar por los sofás, pero a lo bestia, a lo bestia. Y ahora ya no es tan, ya no es jovencito, ya tiene 4 años y ahora ha parado, pero jugaba un montón de horas. En cambio, luego la otra que es de la edad de él es gorda porque no le gusta hacer nada, nada más que estar encima de Irene. Y el pequeño que tenemos que justo mañana, hace 1 año que le tenemos, Gerald, es más tranquilote, ¿no? No, no le gusta mucho. O sea, juega toda la noche, sobre todo antes de irnos a dormir, que por las noches está más activo. Jugamos con ellos antes de, para que no nos molesten mientras dormimos. Pero no. Se cansa súper rápido desde el primer día. O sea, no se aburre.
Pero bueno, es lo que digo yo siempre, no tengo niños, pero tengo tres gatetes. Ay, yo tenía aquí una foto de un mazao. Vale. Para tenerla de referencia. Tengo una foto de referencia para el pecho y las abdominales de un señor que tiene abdominales en las abdominales. Yo creo que no se puede estar más mazado que este tío ya. Pues una mezcla de todo. A ver si os lo puedo enseñar la pantalla. Ahora mismo tengo aquí un mazao, el YouTube y en esta pantalla tengo una figura, ¿vale? Una estatua. Y en la otra directamente está el canal, está el OBS. Pero para que os hagáis una idea, pues más o menos siempre suele ser alguna foto de cosplay, ¿vale? Que viene muy bien. Si los cosplay están currados, me da muchas ventajas. Estatuas, sobre todo para ver los trajes y ilustraciones de otra gente para ver el traje y los detalles de la ropa. Y luego, sobre todo para todo este tema de superheroico, modelos de fitness, tanto para chicos como para chicas. Entonces, tengo carpetas guardadas en Pinterest, tengo un mogollón de imágenes de referencia en Instagram. Y algunas muchas veces pues miro en Google, ¿no? Vas haciendo un poco, vas cogiendo unas cosas de aquí, otras cosas de allí, y de ahí pues ya te van montando la idea. Y luego de esta que estoy haciendo, tengo tres o cuatro cosplay. Aparte de lo que os he enseñado de la figura y el tío Mazao, pues tengo tres o cuatro cosplay de gente que me molaba. Y pues eso, luego de ahí ya me voy ya montando yo lo que quiero hacer. Ahí me he bajado, no sé si estabais el otro día, que estuvo David, el colorista de cómic, que estuvo en el chat con vosotros, que pone DC Alonso.
¿Os acordáis que le pregunté por un programita precisamente para posturas y para iluminación? Y me lo bajé ayer por la noche. Cuesta 11 euros. Tiene que ser para iPhone, ¿vale? Tiene que ser para iPad o. Para iPad o vamos, para Apple. Se pilla en la Apple Store, ¿vale? Se llama Art Pose. Lo estuve probando y básicamente es el poser. Y podéis poner la postura que queráis, cambiar la cara, ponerle más delgado, más gordo, la vista, la cámara desde donde queráis, cambiar la iluminación. Incluso puede poner dos puntos de iluminación diferentes. Y eso, el Art Pro. Yo no lo sabía. Y ese. Incluso ponerle a las luces de color. Y bueno, ayer estuve probando, lo cogí por la noche a última hora y estuve probando 10 minutos y aluciné. Está súper guay. Ya dije, eso vale pues para tenerlo también como un extra más, ¿vale? Como el extra de utilizar la referencia a una foto o utilizar de referencia a una figura, además, pero siempre entendiendo la anatomía y entendiendo lo que estáis dibujando, ¿vale? No caigáis en. Si no tenéis un nivel de dibujo que sepáis que sois capaz de dibujar cualquier cosa calcando, no os engañéis a vosotros, o sea, dibujar cualquier cosa sin calcar, no os engañéis a vosotros mismos calcando porque se nota, ¿vale? Aún así, entendiéndolo y demás, luego casi todos los dibujantes utilizan herramientas de estas para acelerar, ¿no? Yo creo que os lo conté el otro día. Y aún así, bueno, hay un montón de gente que lo ve mal y está mal visto y pues encima, pues yo qué sé, podéis tener algún que otro problemilla. A mí en ese tipo de cosas, pues me da un poco igual lo que opine la gente, pero yo es verdad que yo a veces calco bastante. Pero claro, yo creo que no va a haber nadie que me diga que calco porque no sé dibujar a estas alturas. A ver. Voy a cambiar de música, que me tiene esto la cabeza loca ya. Quiero un concierto que no encuentro ahora. Esto me vale. Madre mía, qué cachas está este señor, ¿eh?
Está saliendo como un sarpullido por aquí. Me pica el cuello que te cagas. Un poquito de agua, ¿eh? Ay. Bueno, a ver si me da tiempo a dejar el cuerpo modelado entero, que yo creo que en una hora y algo, yo creo que todas las abdominales, el pecho y los brazos y eso lo tengo. Y así mañana no tengo que trabajar mucho rato. A lo mejor en un ratito por la mañana, bueno, en un ratito, en 2 o 3 horas por la mañana lo tengo. Lo bueno es que más o menos tengo claro todos los de la semana que viene, lo que quiero hacer. Así que incluso de alguno tengo fotos. Así que a ver si la semana que viene sí que para el sábado, a última hora del sábado, tengo los 6 acabados y descanso a tope el sábado, o sea el domingo. Y a ver qué os puedo contar mientras. Ah, ayer por la noche vi el 3 de Superman. No entiendo las críticas de la gente. A mí me está molando un montonazo la serie. No sé si la estáis viendo y la estáis siguiendo. Pero no entiendo por qué la gente está enfadada con... Vamos ya, no sé. Yo no he visto ninguna serie que se haya gastado tanto dinero. De hecho, he oído algún comentario incluso de joder, es que en el tercer episodio ya los efectos especiales cantan. Pues está mejor hecho que WandaVision, el último. La de Superman es de HBO, se llama Superman y Lois. Es que ahora de Disney Plus, Netflix y HBO tengo, y Amazon lo tengo todo, porque Amazon, porque tengo el Amazon Prime, porque aquí viviendo donde vivimos tienes que tener Amazon Prime para que te lleguen cosas, si no te pueden morir. Y Netflix lo pagamos entre 4, Disney igual lo pagamos entre 4 y joder, es que Disney entre 4 te sale a 1 euro y pico al mes por cabeza y Netflix te sale a 4 al mes más o menos. Y luego el HBO me puse Vodafone y me dieron HBO, entonces pues ahora tengo todo y pues luego para no ver nada, porque lo que más veo es anime, por eso de que duran 20 minutos y no mola, y eso lo veo en una página que se llama AnimeFLV, que mola un montón, y además la gente está súper activa, siempre leen bastante y eso, y mola meterte también luego en los comentarios. Seguro que está para verlo de aquella manera en algún lado, ¿eh? Porque yo tengo amigos que la están viendo y no tienen HBO. A mí me está gustando, ¿eh? De hecho, creo que es la Lois, que es lo que más critiqué del primer capítulo, pero luego de personalidad creo que es la Lois más Lois de que se ha visto en ningún sitio. Quizás a lo mejor en las pelis de Christopher Reeve, Lois también molaba. Aunque no me gustaba el rollito de damisela en apuros tan descarado, ¿no? Pero esta Lois mola más precisamente porque no tiene eso. Pero luego sí que es. Sí que tiene el punto de.
de reportera inquieta que va, se mete en en el meollo de las noticias sin pensárselo dos veces y las consecuencias que pueda tener. Entonces, es que eso me mola mucho. Vale, ahora ya va cogiendo colorcito esto, bueno. Voy a hacer un momento, 15 segundos de parón. Alonso. Estaba mirando a ver quién había reservado el Magneto. Y me ha escrito alguien en Messenger. Porno, qué asco de gente, por Dios. Ay, gracias, Arancha. Hoy os tengo el cable aquí por medio de mi cara. Ay. Mira, mi bebé que ya se ha quedado ahí dormidito. Ver, voy a acercar esto un poco más, ya a la luz. Bueno, vamos a hacer otra fila de la fila esta de abdomen, de su abdomen derecho y la unión, ¿vale? De
La unión con las abdominales, que no me acuerdo cómo se llaman. Vamos, va a tener unas abdominales aquí el colega importantes. Serratos. Pero los serratos son justo estos. Pero no sé si serratos es también justo el pico que tienen las abdominales que se enganchan. Pero oblicuos abajo, ¿no? Espérate, lo voy a buscar. Es que yo ya sabéis que me sé la forma entera y cómo funcionan y cómo trabajan, pero para los nombres soy como lo peor. Espera, que dejo esto. Dejo eso que se quede bien. A ver. Sí, mira, tienes razón. El oblicuo es este, ¿vale? Que es el grande, que es el que te ayuda a girar. Y luego las uniones entre las abdominales y el que realmente no se llama abdominales, según esto es recto abdominal todo. Estos son los serratos, ¿vale? Y luego estos que yo estoy haciendo aquí, que son los que enganchan por el otro lado con el dorsal, esos son los que no encuentro cómo se llaman ahora mismo. Intercostales. Pues eso, entre los serratos y los intercostales es donde estaba yo mi duda. ¿Dónde está mi foto del señor Cachas? Pero vamos, es que soy lo peor para pa los nombres de los músculos, ¿eh?
Eso es que es muchísimo más importante entenderlos, ¿vale? Entender las uniones y para qué sirven, que más o menos un poco también tener en la cabeza cuando empiezas a dibujar las proporciones y vas a hacer personajes de 8 o de 9 cabezas, más o menos saber dónde quedan los cortes, ¿vale? Para de tener en cuenta la altura, ¿no? De las cabezas, pero luego más allá de eso, yo lo demás lo veo todo secundario, ¿sabes? Que no saberte el nombre, pues es un poco lo de menos. Que lo suyo es sabérselo, pero bueno, yo es que no me gusta aprender memorizando las cosas, prefiero que se me vayan quedando poco a poco de usarlas y al final no, como no usas cómo se llama tal músculo, pues no. Vale, y mientras se secan estos, pues empiezo ya con la. Ya voy a hacer pecho y esta parte del abdomen. Y luego dejo el brazo para lo último. Y mientras se seca, y luego ya le daré unas cuantas desveladuras de color para irlo dejando todo integrado. Y esto lo voy a abrir aquí. Pues creo que voy a estar hasta un poquito más de las 9, porque tengo la sensación de que Irene no llega antes ni de broma. Así que por lo menos mientras esté Irene fuera. Ah, me acabo de acordar de una cosa. Una cosa importante. Que esta zona hay que dejar bien iluminado la parte de donde le va a dar la magia. Gracias.
Vale, pues como he rellenado esto, es que se me había olvidado iluminar en la zona del pecho la zona de luz azulada de la magia de esta mano, ¿vale? Entonces, tengo que esperar un poco a que se seque bien, porque si no, no voy a poder hacer oscuros. Y voy a aprovechar también y voy a limpiar un poco la paleta, ya que tengo que esperar. Oye, si como siempre es, si queréis preguntar algo, no os cortéis. Que sé que estáis currando y estáis haciendo cada uno vuestras historias y me tenéis de fondo ahí hablando y levantéis la cabeza de vez en cuando, pero que no os dé corte preguntarme, que luego alguno me escribís por. Me viene mejor contestaros aquí que luego. Vale, voy a limpiar 3 segundos la paleta. Y vuelvo a echar. Estoy haciendo casi, casi, casi todo con estas hoy, ¿vale? Casi, casi, casi todo. Para oscurecer y para oscurecer el rojo, que ya estoy echando azules, morados y gris de paint y eso para ir oscureciendo. Sí, pero vamos, con el rojo estoy dándole mucha caña, ¿vale? Y voy a empezar a hacer, yo creo que esto ya está seco, voy a empezar a hacer la otra parte de abdominales. Me las había dibujado para nada, porque no veo nada, pero bueno.
Hola, Oscar. Pues ahí voy, ahí voy. Estoy despacito y sin pausa. Al final no, es capas y capas y capas y ir insistiendo, no tiene mucho más. Pero vamos, yo creo que sí que está quedando chulo. Por lo menos que quede así muy imponente, ¿no? El abdomen y queda así muy mazaete, yo creo que le va guay. Pero bueno, todavía me queda un porrón, ¿eh? Calcula que más o menos estoy entre 8 y 12 horas por pieza. Y más o menos la media está siendo eso, la media está siendo de 10. Y pues a lo mejor he estado esta mañana dibujando 1 hora y cuarto antes de hacer el vídeo de las 12 de Incorona. Luego, que eso es lo que tardaba en hacer el boceto y calcarlo. Pero luego, una vez que lo he pasado al papel, que ya es cuando lo dibujo bien, he cambiado las dos manos, que me he tenido que hacer fotos de las manos mías a ver. Que eso no lo he enseñado antes que me habéis estado preguntando. ¿Ves? Me he tenido que hacer fotos de las manos en diferentes posturas para tenerlas. Para tener las referencias luego y dibujarlo bien. Y no sé, pues a lo mejor luego he dibujado otra hora, más o menos, antes de empezar a pintar. Y he empezado a pintar en el vídeo, llevamos 2 horas y media, pues ponle que llevemos 5 horas en total, o sea, todavía queda mucho, mucho lío, mucho lío. Pero bueno, si yo creo que más o menos me queda 1 horita más de estar por aquí. A ver si tenemos suerte y nos hace alguna rey, que yo creo que hoy habrá menos gente. Y por lo menos pues estamos alguno más y charlamos un rato. Pues os he enseñado hace un momento las referencias, pero espera, las abro y te lo enseño otra vez en la. Ahora mismo tengo. Espera, que estas las tengo cerradas. Mira. A ver. Es que esta no la está usando. Mira. Tengo así una foto. Las abdominales las estoy sacando del señor este. Y luego tengo una figura ahí. ¿Vale? Pero vamos, que dependiendo de cuál, pues hay veces que utilizo más, a lo mejor más una foto de cosplay más tiempo, otras veces de figura, o sea, hago como un combo de mogollón de cosas, ¿no? Porque no, nunca, nunca, vamos, muy rara vez me pasa que sea la foto perfecta, ¿no? Hay veces que. Pues yo qué sé, el coloso que me flipó, o sea, el coloso, el cíclope encontré una foto de un tío que había hecho el retoque de un chico de cosplay, había hecho el retoque fotográfico con el efecto de luz que yo hice, el de cíclope, ¿no? Pero la postura no molaba tanto, tenía los brazos más cerrados, no los tenía tan abiertos, luego el chico, pues. Cacha no estaba, ¿no? Pues al final te tienes que buscar una foto de un tío que esté mazado de fitness. Fotos de gente de fitness, de CrossFit y luego para cuando son así personajes más ágiles de gimnasia deportiva, tengo carpetas y carpetas enteras guardadas y sigo un montón de páginas de Instagram de tíos mazados. Y bueno, de tíos y de tías.
De chicas de fitness también. Luego tengo, sigo unos cuantos canales de gente de cosplay, que siempre te viene guay. Y figuras, por eso por regla general las busco para ver ideas en cómo hacen los trajes o posturas, yo qué sé. Hemos estado hablando del programita este del Art Post Pro, este que esto me lo instalé ayer, pero vamos, yo antes yo tenía el Poser ese Luego por ejemplo, para las mujeres así muy muy guapas, hay una página en Instagram que se llama Global Portrait, que bueno, me da un poco de rabia porque a veces son un poco subiditas de tono. No, no enseñan nada, ¿eh? Ya sabéis que en Instagram es totalmente ilegal. O sea, no, no. Pero vamos, que hay algunas, pues que yo qué sé, que parece que las cuesta ponerse un sujetador y dices, joder, macho, es que no, vaya tela. Pero sí que hay mogollón de fotos simplemente de retratos en diferentes posturas y de chicas por regla general que suelen ser súper guapas. Entonces, pues eso, para hacer todo este rollo de personajes comiqueros que son personajes más irreales, pues esas fotos de supermodelos te vienen guay. Y cuando es para hacer cosas de gente normal, pues sí, tenemos. Te ha salido una competidora, Omar, para. Te ha salido una competidora para conseguir la Sprint o el libro. Bueno, ya me diréis en el caso de que os toque qué elegiríais, qué os molaría más, si el pack de Prince o el libro. Muchas gracias, Omar. Que sepas que te has perdido el momento de Thor. Yo soy de Marvel, tío. A ver, me quité de el año pasado, con esto de que ¿sabes? No, se quitaron los eventos y demás. Llevaba ya un tiempo más cansado. Y creo que he comprado cómics como para mí por todos mis compañeros, ¿vale? Porque prácticamente he comprado todas las grapas que salían en Marvel y DC durante 15-18 años. De Marvel lo único que no compraba era Mutantes y de DC algún tomo, pero tengo una colección de cómics abajo donde en la habitación que tiene ir en el despacho, en la librería fácil, fácil habrá 6.000, 8.000 cómics. O sea, fácil. No sé, ya hace un montón de tiempo que no lo miramos. Teníamos el Wacom este de la aplicación para ordenar los cómics y catalogarlos para saber lo que tienes. Pero pago la suscripción todos los años y cada vez que compro lo meto, pero la verdad es que no le hago mucho caso. Entonces no sé decir la cantidad de cómics que tengo. Y el año pasado ya me calentaron la cabeza con la subida de las grapas en mitad de pandemia y suben las grapas, ya pegaron una hostia a las grapas y entonces cerré las colecciones que tenía empezadas y he dejado de comprar americano. Nada que no sea que empiece y acabe. Entonces, pues luego las colecciones que me llamen la atención, como luego todos lo sacan en tomos recopilatorios y si te ahorras algo, pues compraré así, pero ya el afán este de coleccionismo de tener todo me lo quito. Y luego, pues es que te he dicho Marvel muy rápido, mi personaje favorito es Thor, ¿vale? Ya lo he dicho 200 millones de veces. Entonces, pero es que yo realmente más que por personajes o por va como por historias, ¿vale? O por sagas. Entonces hay épocas que Batman me flipa mogollón, hay épocas de Daredevil que me han vuelto loco, hay cómics cortos o sagas cortas que se me ha ido la olla, pero vamos, si tuviera que recomendar del último año, pues quitando lo de Pepe Larraz y de
lo que hizo con RB Silva de potencia de X y mutantes de X. De Marvel creo que no recomendaría nada que yo haya leído del último año. Y en cambio de Batman, es que me parece compra obligatoria ahora mismo todo el tomo en blanco y negro de Sin Gordon Murphy. Me parece obligatorio. Potencia ha sido la polla. Es que Pepe es demasiado bueno, tío. Es que Pepe está tan arriba de. Es que yo Potencia lo tengo solo por Pepe, tío. O sea, que luego la historia ha sido la leche. Y el RB Silva es cojonudo. Yo tengo un TOC de RB Silva aquí en el despacho. Y RB Silva es la polla, ¿vale? Pero no es. Mira que RB Silva copia directamente a Immonen. O sea, y aún así me parece más bueno Pepe que el portugués. Pero bueno, me parece obligatorio de compra lo que ha hecho, los dos tomos que ha hecho Sin Gordon Murphy para Batman, y a ser posible comprarlo en la versión en blanco y negro. Eso me parece que serían cómics obligatorios de tener en casa todo el mundo, al que le gusten los cómics. Ha hecho a Pepe una portada. Ya, tío. Yo tengo a Pepe, a Carlos Gómez, a Álvaro Martínez, bueno, a Coipel. Yo les tengo puesto con la campanita activada, ¿sabes? Que si ellos publican, a mí me llega un aviso al móvil directamente. Me da igual, o sea, me da por culo que me lleguen WhatsApp de grupos, y eso lo tengo quitado, pero de ellos quiero que cuando. De Belén Ortega tengo puesto así también. Hay de gente que me mola tanto que es que me da igual cuando publican algo, me mola verlo. De Rafa Sandoval. Y luego, pues eso, es que voy por sagas, tío. Y voy por temporadas. De último que me he leído, pues me flipó para que sea una cosa diferente, que a lo mejor no ni le habéis echado un ojo. Echarle un ojo al cómic de la editorial de Nuevo 9, que es de aquí de Española, la lleva Emilio. ¿Cómo se llamaba? La mecánica celeste. Me ha parecido brutal, brutal el cómic. Y el verano pasado, uno de los tomos que pillé así de los que me parecen súper recomendables, Nenúfares Negros. Me pareció la leche. Y por salir un poco también, ¿no? De temática de superhéroes. Luego, por ejemplo, llevo un tiempo coleccionando que Mark Millar, sé que o te gusta o lo odias. Todo lo de Millar World me flipa. O sea, yo. Que la gente se queja de que se nota mucho que está pensado para hacer cine o. A mí me. Sí, es Sweet Tooth, es el de. A ver si voy a estar metiendo la gamba. El de que es un reno, ¿no? El mundo este que son animales. Ese, sí, ese cómic es cojonudo. Pues eso, lo que estaba diciendo del Millar World. De hecho, yo el de Coipel de Millar World, el de Magic Order, no lo tengo con los cómics, lo tengo aquí con los artbook. Y lo tengo para obligatorio de estudiar, ¿sabes? O sea, si tienes que aprender a hacer movidas de narrativa, o sea, lo tengo claro que ese es un referente. No sé, yo qué sé, tío, es que también leo un montón, y leo un montón de manga, y leo un montón de historias, entonces, es que no puedo pagar todo, entonces al final me he quitado una temporada Marvel y DC, porque estoy cansado Estoy un poco cansado de cómo funciona ese mundillo, de que todo va rápido, todo va corriendo. Hoy mato a un personaje, mañana me retrato de esa decisión, pasado sí que está muerto. No hay nada de sentido entre ellos. Y ya estaba cansado. Y la subida de precio, a mí me ha matado, tío.
¿Cuál? ¿Cuál dices? El que he dicho de Coipel, el que lo veo obligatorio, el del Magic Order. Te lo enseño. De hecho, existe en blanco y negro, pero solo salió en Francia. Existe en blanco y negro y solo salió en Francia. Y lo he buscado 3 o 4 veces, pero no lo he conseguido. De hecho, si os enteráis de una edición en blanco y negro francesa, me da igual. O sea, para leerlo ya tengo este, pero me encantaría tenerle en blanco y negro. Y pues no os enseño mucho para no haceros spoiler, ¿vale? Pero venga, para los que seáis papás, pues mira, mira qué principio, ¿sabes? Una pareja ya adulta por la noche, unos señores aquí mirando, va de magia, ¿vale? Y pues mirad lo que hace el niño. Tiki tiki ti, tiki 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 ti 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 ti. Y hasta ahí os enseño porque la leche, la leche. Y luego de dibujo de este cómic es brutal, pero brutal. Yo me parece, ya os digo, no lo tengo con los cómics, lo tengo aquí, lo tengo con los artbook. Hombre, Ferran. Magic Order es la leche. Ya os digo, si os enteráis alguno de alguien que tenga la venta o de algún sitio que pueda comprar la edición francesa en blanco y negro, vamos, me tiro de cabeza. Tiene Mark Millar, el guionista, sin hacerte nada de spoiler, ¿vale? Siempre recurre a lo mismo, ¿vale? Entonces, para que te hagas una idea, funciona un poco como Shyamalan en el cine, ¿vale? Todo lo que hace del Magic World, que si no sabéis qué es lo de Magic World, ahora, o sea, el Millar World, ahora os lo explico, pero digamos que ese hombre, las historias, juega con el girito sorpresivo que no te esperas, igual que Shyamalan en el cine, ¿vale? El girito de sorpresa que te la mete doblada y te quedas así como diciendo, ¡ay, va, qué cabrón! Pues lo mismo, ¿no? Que hace Shyamalan en el sexto sentido, o todas estas pelis que siempre hace lo mismo, ¿no? Pues Mark Millar es un poco eso. Entonces, es verdad que hay algunos más flojos porque a lo mejor te puedes empezar a oler antes de que pase el girito. Y pues bueno, y siempre funciona así, ¿no? Entonces, son cómics que, además luego son cómics que te los lees de una tacada y la gente lo que critica es que se nota mucho que los hace pensando en una futura serie. Porque Mark Millar ha hecho para Marvel y para DC. Lo que pasa es que llegó un momento que se cansó de no poder hacer sus historias propias. Y bueno, era un guionista ya con mucho caché y mucha solera, entonces lo que decidió es hacer sus propias historias y moverlas él. Y cuando se enteraron, no sé si sabéis que en Estados Unidos Amazon tiene distribuidora de cómics. Entonces, le compraron todos los derechos del Millar. Entonces, Millar World es por Mark Millar, por el apellido de él, y le compraron los derechos y le han comprado los derechos con opción a hacer serie. Entonces, por ejemplo, yo he leído que encima también es de mis favoritos, el de Empress. El de Empress está dibujado por Immonen, además. Y a ver, espera, dejarme que. Sí, Kick-Ass es de Mark Millar. Igual. El cómic de Empress, que es el que está dibujado por Immonen, por Stuart Immonen,
Ese igual, por lo visto ya estaban hablando hasta de hacer serie, y es igual, ese tiene girito en las tres últimas páginas, serán ciento y pico páginas, y el girito es en las tres páginas y a mí me la metió doblar el cabrón. Y a mí me mola mucho ese rollo, porque lo mismo uno te lo hace del espacio que otro te lo hace este, es como rollo, no llega a ser terror, pero tiene que ver, el Magic Order es como de magia. Tienes, por ejemplo, que me ha molado mucho el de Crononautas, de Mark Millar. El número uno lo dibujó sin Gordon Murphy y el segundo número de quién es, ese otro así que está ahora de moda. Oh, no me sale, bueno, ahora me saldrá. Y Crononautas es como de viajes en el tiempo. Tiene uno que es de como un superagente que es el tío más inteligente de la Tierra, que ese por ejemplo me olí el final, me gustó menos. ¿Qué más hay así del Milagro? Yo que sé, es que hay un montón y lo bueno que tiene ese tío encima es que como es tan famoso y venden tanto y demás, lo bueno que tiene es que casi todos los cómics son con dibujantes ultra pro. O sea, es que tiene con todos mis dibujantes favoritos, tiene algo, ¿sabes? El mamón. Entonces, claro, así es la leche, porque es que si te llama Mark Millar no puedes decir que no. O sea, imagino que además pagará bien, pero si te llama Mark Millar sabes que la has petado. Así que, pues eso. Ahí os he dejado un breve consejo de nuevas lecturas. A ver, voy a escuchar un audio un momento porque me ha sonado el móvil. Pues tengo para un rato todavía, porque Irene está saliendo de Madrid ahora y tiene que ir al Leroy Merlin todavía y luego venir aquí. Así que tengo más de una hora todavía para currar. ¿Habéis comprado alguno? Yo, hay otro que este mes cae, seguro, que ha salido. Yo creo que lo dije el otro día. De la edición en blanco y negro de Lee Wicks de Batman y Catwoman. ¿Os lo habéis comprado alguno? Porque ese está llamando a mi puerta. Que lo necesito también ya, ¿eh? De hecho, este fin de semana lo iba a pedir a la Kira o a Amazon o a donde fuera. Pero ese es que va a caer, ¿eh? Ya, Ferran, tío, pero es Lee Wicks, ¿eh? Aunque no sea muy de Batman, esos tomos que empiezan y acaban la historia. Es como el de Sin Gordon Murphy. El de Sin Gordon Murphy es obligatorio, ¿eh? Los dos tomos esos, pero en blanco y negro, tío. Aunque sea difícil ahora encontrar el de blanco y negro, que ya tiene que ser de segunda mano, yo los he visto de gente que se los ha leído una vez y los vende. Y sin sobreprecios. Todavía puedes encontrar alguno. Y eso, o sea, es que da igual que te guste la historia que no, es que esos hay que tenerlos, tío. Estuve mirando en las páginas de cuando puso las páginas de lo de Batman, estuve mirando las páginas, pero es que no puedo pagar ni la más barata, tío. Es que son precios desorbitados. Ah, bueno, Ferran.
¿Qué hacemos con las ideas que te di de lo del Namor? Que Namor es el martes, creo. A ver, lo digo. No me presiones. Tengo pensados todos los de la semana que viene. Ah, no, Namor es el viernes. Tienes tiempo todavía. Mera, lo tengo claro. Va a estar debajo del agua y he visto una foto yo creo que es de producción de la peli, pero obviamente no voy a hacer a la actriz y le voy a meter como el de Aquaman, porque el original de tanto de Mera como de Aquaman es del mismo coleccionista. Mística, seguro, seguro que la voy a hacer lo más sexy posible, más guapa posible y apuntando con las dos pistolas de frente. Y esa la tengo clara, porque además tengo un par de fotos que he visto que me parecen la leche. Lo único que tengo que buscar es una modelo que me parezca ultra guapa para fijarme y que le pueda ir bien, luego dejarle los ojos blancos. La del miércoles, que es la Miss Marvel, es la Kamala Khan. Es la que veo que el personaje a lo mejor es el menos conocido y la que más puede costar que salga. Pero bueno, es que yo no, por ejemplo, de Kamala Khan no me he leído nada. Entonces ahí estoy un poco perdido. Pero sí que tengo varias fotos también de cosas que me molaban. Luego, el muerte. No sé si le voy a hacer con los brazos en cruz y mirándote en plan de te estoy perdonando la vida, o le voy a hacer haciendo un rayo de magia, pero muerte, yo creo que de la semana que viene pues es de lo más pepino. Namor, ya te di dos o tres opciones el otro día, así que no te presiono más. Y el Nightwing, pues creo que será del rollo del Daredevil o algo así, ¿sabes? La haré saltando por ahí entre edificios. O el Nightwing le pega. El Nightwing le pega alguna referencia de algún gimnasta. De algún gimnasta deportivo. O sea, de algún gimnasta olímpico de estos, de los que dan volteretas y las anillas y demás. O en el potro. De las del potro de esas salen muchas fotos muy. Que a poco que cambias así alguna cosa, pues es lo típico que está saltando por una azotea y demás. Vale, tranquilo. Tranquilo, Fernán. Y yo por vacilarte un poco. Y ya está. Eso para la semana que viene. Lo tengo claro. Y luego de la siguiente semana, no tengo ni idea de qué voy a hacer en ninguno, ¿eh? Y encima de la siguiente semana están reservados todos menos el primero. La siguiente semana me toca Pantera Negra, que es el único que no está reservado. Luego Fénix, no tengo muy claro qué voy a hacer, pero bueno, de Fénix al final es como personaje de los que siempre pides lo típico con el Fénix detrás de fuego, o sea que yo creo que eso más o menos andará por ahí. Pícara, me pidió el chico que reservó Pícara que a ver si podía meter una carta, pero que más allá de eso que lo que yo quisiera, así que yo creo que Pícara, eso sí, voy a hacer la Pícara del traje con la chupa de cuero, ¿eh? Esa impepinable. Poison Ivy no tengo ni idea de qué voy a hacer todavía. Power Girl no tengo ni idea de qué voy a hacer todavía. Y Psylocke casi casi seguro que tengo un cosplay de una chica que se llama Endoart que me flipa y lo tengo a medio dibujar por aquí en un día que estuve haciendo pruebas con los Copic, pero como con los Copic no me apaño, pues se quedó a medias. Y casi seguro, me quedé con las ganas de dibujarlo bien, así que casi seguro que esa sea ese. Y ya no miro más para adelante porque ya estoy viviendo a 2 semanas vista y pues ya bastante, bastante tengo ya.
A Fenix le pasa como al Magneto. Yo creo que son personajes que son agradecidos para este tipo de cosas. Lo que pasa que también a veces luego se quedan como que te los piden tanto que no sé, que como que da miedo, ¿ves? Tú pones comisión y siempre eso es más o menos lo mismo, ¿sabes? Y luego, por ejemplo, hay personajes como Namor, con lo que hablamos con Ferran, que como no hay tanto, te atreves más a hacer cosas diferentes. Nada, sí. Ferran, si quieres flipar hoy con un dibujo, métete, que lo he dicho antes, pero estaba solo Arancha. Ponte, que seguro que lo has visto ya, la comisión que estaba haciendo hoy, que ha puesto 45 minutos así, o 40 minutos, el Ricardo Federici del Batman que está haciendo. Madre del amor hermoso, tío. Eso sí que es un pepino. Yo ya te digo, no me arrepiento nada, de tener. Bueno, le dolió a Irene el pagarlo al principio, pero es de los que más contento estoy, tío. Merece la pena ahorrar ese dinero, ¿eh? Lo prometo. Además, es que no le he visto ni una sola mala, tío. Ni una sola mala. Es como al Felipe Masafera, tío. Y sobre todo las últimas que ha ido subiendo Felipe Masafera. Madre mía, tío, si es que molan todas. Lo que pasa es que el cabrón no me. Bueno, el cabrón. No me contesta, tío. No sé. No contesta al Instagram porque le he escrito varias veces para pedirle precio y no contesta, pero de ese al final, el día que conteste y me dé precios, si son precios medio asequibles de tener que estar ahorrando medio año, o a lo mejor ya tiene los precios casi como los de Ale Ross y no lo puedo pagar. No lo sé. Es que se parece tanto a Ale Ross que a lo mejor es el único que puede poner esos precios, tío, pero no sé. Pues mira, a ver si tienes suerte. A mí Jaime Calderón la última vez me contestó, pero me dijo que no hacía comisión. Y dije, pues nada, chico, pues ¿qué te voy a decir? Pero vamos, que le pude haber comprado algo en la expo de Dani del arte del cómic, pero es que no tenía. Todo lo que tenía era de. Todo lo que tenía era del cómic suyo, de la Isabel II, esta. ¿Es de Isabel II el cómic suyo? ¿O lo estoy cruzando ahora? Ah, es verdad que me lo dijiste, es que costaban 900 pavos, es verdad. Y dije, guapo, pues ya entonces. Pasando. Nada, es demasiado, no sé. Tengo otros en la lista antes que él entonces. Y bueno, hasta que no vuelvan los eventos, nada, ¿eh? Ya no me. Ya. De hecho, no me apunto ni a más lista de espera, porque al final me va a venir. Me va a llamar un día de estos Álvaro y claro. Es que el de Álvaro lo quiero.
Lo que pasa es que Álvaro, ya sabes, 300, 400 euros no te los quita nadie, ¿eh? Yo el de Álvaro no ha llegado a tiempo para aniversario, así que el de Álvaro, si lo hace este año, mi encargo es mi regalo de Reyes conjunto mío y de Irene. Joder, te está escribiendo la gente para recomprártelo. Madre mía, la peña, tío. Yo estoy viendo que me están comprando tantos de peña de fuera, de Facebook y demás, que estoy viendo que hay gente de que me está reservando de estos que los quieren para revenderlos. Estoy seguro, tío. Pero bueno. Yo ya sabes que lo he dicho varias veces, el que lo pague, que lo pague, pero eso sí, como me entere del que revende míos y lo hace, si lo hace por necesidad, como le pasó a Dani, al de Santander, pues bueno, pues es por necesidad, pero si lo hacen para hacer negocio a mi costa, a ese no le vendo más. O sea, lo tengo más claro. A ver, que me he quedado ahí pensando y me quedo privado. Me voy a hacer la capa. Porque las manos
Y el cinto y eso lo quiero dejar. Pero, o sea, las manos es que depende mucho de cómo voy a hacer la magia, ¿vale? Entonces, lo voy a dejar para el final. Pero no contaba con que Irene iba a venir tan tarde. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a empezar la capa y me quedo un ratito más y lo único, darme un segundo porque yo tenía por aquí una foto de pliegues de capa. Vale, esta me vale. Aunque de todas maneras lo primero que voy a hacer es hacer la base de la capa, ¿vale? Así que unos segunditos de paciencia. Joder. Dame un segundín, que miro el móvil mientras y se seca un poco la base y me pongo. Traguito de agua y me pongo con la capita.
Vale. ¿Qué pasa, John? Ya sé que es la hora de cenar, pero hoy cenáis más tarde. Poquito más tarde, ¿vale? Jodido, gatos, que como bien el... Como tienen el horario cogido, ¿eh? A las 9 y 3, ya, bueno, a las 9 y 1 ya estaba levantando la cabeza, ya le estaba viendo que se estaba moviendo. A las 9 y 3 ya está moviendo. ¿Qué pasa? Que es la hora de comer. Cuando bebes tú me acuerdo de beber yo. Pues aprovecha y estira. Un poco. ¿Cómo llevas la tarta, Arancha? ¿Sigues todavía? Uf. Es que es un currazo, ¿eh? John, un poquito más y lo dejo, ¿vale? Y os pongo de cenar y os dejo salir un rato, ¿vale? Aguanta que termino la capa, venga. Anda. ¿Te mola como dibujante Salva Spin? No. Ya el otro día me tiraron de la lengua. No me gusta hablar mal de nadie, pero no, no me gusta Salva Spin. Ha vuelto muy comercial. A ver, tuvo mucha suerte, tío, con lo de la resistencia. Mucha, mucha, mucha suerte. De estar dibujando Deadpool en ese momento y que le saliera un hueco la resistencia y que fuera lo que se les ocurriera. Y yo las cuatro cosas que he leído de él. No, no, a mí no me atrae ni como dibujante, ni me gusta su narrativa, ni... No, no me atrae, no me atrae. Entonces no... Y luego lo que le he visto
O sea, he coincidido con él en un mogollón de salones. Y pues es que tampoco me ha parecido tan gracioso, ¿sabes? Que bueno, la gente lo flipó con lo de los limones, pero vamos, es el efecto tele, ¿eh? Yo lo que me da un poco de rabia es que él haya tenido todo ese reconocimiento y no lo haya tenido gente como Pepe Larraz. Pero bueno, también te digo una cosa, mejor para Pepe Larraz, ¿sabes? Que puede ir él puede andar por la calle tranquilo sin que le estén parando la gente. Y estoy seguro que a Salva Spin no debe de poder entrar a un centro comercial ya sin que le pidan tres limones. O sea, ese tipo de fama, uf, no sé si mola mucho. Yo es que ese tipo de fama no me mola. No me mola, o sea. Walta, me parece que tiene una narrativa brutal. Yo lo que pasa que es un estilo de cómic que no, que no me lo he leído Sentinel todavía, pero de hecho no sé si lo sabes, tienes todos los originales en el arte del cómic para pillarlos y no está mal de precio, ¿eh? Yo Sentinel no lo he leído, leí el de Visión, con el que le dieron el Eisner. Y me pareció la leche. Sobre todo el guión me pareció la leche. Y es verdad que él tiene muy, muy buena narrativa. Pero no es el estilo de dibujo que a mí me gusta. O sea, no ese estilo de dibujo tan simplificado, sin. No me atrae. O sea, yo al final. Rollo cómic que es. Rollo cómic prefiero Koipe, Limonen, Larraz. Ayer hicimos una lista, no me acuerdo. Estábamos hablando de top 10 y a mí imprescindible me salieron 15 o 16. Pero, pues eso: Immonen, Koipel, Larraz, Carlos Gómez, Rafa Sandoval, Siquios Españoles, Sin Gordon Murphy, me parece imprescindible. De dibujante, Mark Brooks para hacer portadas, Alex Ross, Gabriel Delotto, pues Federici me flipa. ¿Quién más? A ver, así que dijimos ayer, Pepino. Bueno, Mike Mahieu me mola mucho y me mola más la narrativa de Mike Mahieu que la de Alex Ross. Para rollo, ilustración y pin-up también Adam Hughes. Ayer no lo dije, pero bueno, Ryan Otley, solo por Invencible, Ryan Otley me parece obligatorio. Y ayer no lo dije, pero echo mucho de menos tiras cómicas como Liberty Meadows o. Y Francho, yo descubrí a Francho con Liberty Meadows y desde Liberty Meadows no le he visto nada que me haya gustado tanto, pero Liberty Meadows me parece de lo más divertido que me he leído. O sea, no sé cuántas veces de hecho la tengo dos veces. Tengo, no sé si la habéis visto, Liberty Meadows salía con una editorial que se llamaba La Colla de la Pesigolla y tenía formato tira cómica. Y luego cuando ya empezó a trabajar para Marvel y estuvo haciendo lo de Shanna y todo eso, se los reeditaron y los hicieron en tomo de tapa dura más grandes para que se viera más grande. Y esa edición mola un montón. Entonces tengo las dos ediciones y la tengo completa de las dos maneras. Lo que pasa que es verdad que luego ya en la reedición. Pues hubo algún especial que sacó después
Y en la reedición viene eso y en los normales no. Pero Francho, por ejemplo, haciendo eso me flipa. Yo no sé por qué no ha seguido haciendo eso, porque es que yo me meo de la risa viendo eso. Y luego dije por ejemplo, de mis autores favoritos, de dibujantes favoritos, Takehiko Inoue, el de Real y Vagabond, que igual yo todo lo que hace ese hombre lo compro. ¿Y qué más? Yo qué sé, tío, si es que yo soy un enfermo de esto. Yo en Instagram no sé a cuánta gente seguiré, pero andará entre los 600 y los 800 siempre, más o menos. Hay veces que quito algunos y otras veces los pongo y ahí es donde baila, pero yo prácticamente el 95% de lo que sigo en Instagram son dibujantes. O sea que imagínate. O sea, luego, por ejemplo, me molaría tener algo de Jay Anacleto. ¿Lo habéis visto lo que hace Jay Anacleto? Las portadas esas que hace en blanco y negro. No sé ni qué es lo que valdrá, pero entiendo que eso tendrá que valer una pasta. Y ese tío me flipa también. Sí, es cojonudísimo. Bueno, Ferran, has visto, ahora que me acuerdo, entiendo que has visto la publicación de Mark Brooks con el Loki acabado, ¿no? Estuve a punto de escribirte ayer por la noche cuando lo vi que lo estaba haciendo y creo que hoy lo ha puesto acabado. Pues creo que está acabado. A ver, espérate, lo voy a decir. Creo que ha puesto hoy una. Ah, otro que me flipa, Mateo Escalera. Agüita. Sí, la ha puesto acabado hoy, ¿eh? O por lo menos está sentado en el trono. Mateo Escalera, te puedes morir, ¿eh? Hijo puta, qué bueno es, ¿eh? Tío, con rotuladores hace eso, tío. Yo es que no lo sé, tío. No sé cómo lo hace, ¿eh? Mira que he visto vídeos de él y de Adam Hughes, tío, haciendo movidas y yo no sé, es que creo que tienes que tener un papel especial y tienes que tener mucho, mucho abanico de los rotuladores para poder hacer eso. Pero yo lo tengo pendiente, ponerme. De hecho, ya os digo, empecé una. La tengo aquí en la pila de. A ver si lo encuentro. Lo tengo aquí en la pila de pruebas. Y a lo mejor lo encuentro fácil porque lo hice en papel de color. Mira, lo encuentro fácil porque lo hice en papel de color. Que yo creo que la Psylocke la voy a hacer en la misma postura.
Y, pero estuve probando y mira lo poco que aguanté, ¿eh? En cuanto empecé a hacer, a mí me faltan colores por todos los lados para pa poder hacerlo, pa hacerlo con rotuladores, tío, no, no sé. Y, pero es que yo tengo una caja de 12 o de 15 o 18 rotuladores, no tengo mucha variedad. Creo que para hacer lo que hace esa gente tienes que tener muchos rotuladores. Pero vamos, que de todas maneras, que luego son ultra buenos, tío. O sea, te ves al Adam Hughes. Adam Hughes tiene vídeos en YouTube que solo en grises y te hace. Es que hace las mujeres más sexy del planeta, tío. O sea. Tengo una comisión de Frank Carmona a Lotus. No sé si te acuerdas de habérmela visto. Hulk y la cosa con el. Ah, Rotus. No, tío, eso no te lo he visto yo. Sí, sé quién es el de la. El Frank Carmona. Pero del estilo de lo de. Del estilo de la oveja samurái, porque la oveja samurái mola un cojonazo, eh. Vale, guay, luego la veo. Sí, voy a hacer el metalizado así, un poco de cinto y. Que esto me lo voy a inventar totalmente. Y más que nada por no hacer el cinto ese súper feo de magneto, que es una bola así redondo, ¿sabes? Que no tiene nada. Y me voy a bajar a darle de comer a los gatos y ya corto por hoy, que ya está bien. Y mañana remato este y hago el cachito de aerógrafo de la Magic. Y ya está bien. ¿Estáis viendo a alguien más en Twitch? ¿Hay alguien por ahí que os mole para hacerle la raid, chicos? Vale. Pues ahora miro, no sé si ayer se lo hice a Juanjo, ahora miraré a ver quién está. Acabo esto y. Muchas gracias, Ferran. Ay, tengo una cosa que yo no te he enseñado a ti, Ferran. Te pongo los dientes largos. Ah, te pongo los dientes largos. Tengo un original que no sé si te lo he dicho. Pero me vas a odiar un poco, ¿eh? Además lo tengo aquí, lo tengo guardado aquí, bien guardado, como vino. Tengo el artbook de Simón Bianchi, el artbook bueno que cuesta bastante, bastante encontrarlo, el de los bocetos, ¿vale? Pero dentro tengo un Simón Bianchi del año pasado. ¿Cómo
¿Cómo te quedas? Pues lo pillé de coña. sí. Lo pillé de coña en eBay, tío. Me costó $60. El libro y el original, tío. No pujaba nadie. Y dije, yo voy a pujar. Digo, no, ni de coña vale eso. O sea, eso es carísimo. O sea, vamos. Solo el dibujito ese seguramente cobrará eso en un salón del cómic por hacerte eso. Y digo, yo voy a pujar. Digo, no tengo un pavo, pero 60 pavos los pago. Y se me olvidó que había pujado. Y de repente, porque pujé 3 o 4 días antes de que acabara la puja. Y me llegó el mensajito, tío, que había ganado, que podía hacer el pago. Y dije, pues, ah, pues vale. Así que ahí lo tengo. A ver, estoy esperando a acumular unos pocos para hacer como siempre. Luego me voy al IKEA, compro los marcos y los mido bien y ya les pido los passepartout a medida a donde los passepartout y ya los pongo. Pero estoy esperando a acumular así un poco para ahorrarme los gastos de envío de donde los passepartout. Pero es la cuchilla esa de que corta biselado. Es que yo tengo una, pero no me gusta cómo queda, tío. Y tengo aquí para hacer passepartouts y tengo también comprado para los envíos de los 50 por 70, tengo comprado cartón pluma y demás, pero es que encontré una página que si llegas al mínimo y te ahorras los gastos de envío, solo por no tener que hacerlo, ya me merece la pena. A mí me quedaba mal, tío. No me gustaba cómo quedaban los bordes y las veces que he probado no me han quedado bien. Y por eso no me los hago yo, tío. Bueno, termino de oscurecer un poco el pantalón y me voy, chicos.
Que tengo a los gatos desesperados y como no está Irene. Me da apuro. Llevan toda la tarde los pobres sin que nadie les haga ni caso. Bueno, y que llevo currando desde las 9:30. Ya está bien también, ¿eh? No, no, miento. Hoy, no, 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 me he levantado más tarde hoy. Me levanto más tarde. Empezaba a currar más o menos sobre las 10:30, 11, para preparar lo del directo de la gente de con Incorona. Y luego, vale, Arancha, no te preocupes. Y yo me quedan 5 minutos también. No te preocupes. Descansa, que también te has pegado buena paliza esta tarde. Y gracias por la suscripción. Así que, pues eso. Dejo esto manchado, ya mañana le doy forma de huevana oscureciendo en algún sitio un poco más. Así que lo que voy a hacer es que voy a ver a quién le hacemos la raid, ¿vale? Un abrazo, Arancha, descansa. Vale. Pues os voy a pasar con uno que no conozco, pero es que le voy a dar a seguir directamente porque me está molando mucho. Lo que pasa es que no está haciendo nada, tiene un vídeo puesto o una peli. Es que no está haciendo nada. Tiene un vídeo puesto. Qué putada. Mola bastante lo que estaba haciendo. A ver. Guay, el Pol Tatú este, que también mola, está montando un meca. No está dibujando hoy. Ya, pues os voy a poner con el que me ha molado, ¿vale? Porque he visto. Ahora mismo parece que no está haciendo nada, pero es que me voy a ir a ver a los gatos, que miedito tengo. Pues eso, chicos, que 1 millón de gracias. Nos vemos el lunes, ¿vale? El lunes a las 6 estoy en marcha. Y nada, descansad y el lunes os enseño ya todo esto acabado. A cuidaros.